Salvación tampoco es aceptar a Jesús. Eso no es así. ¿Cómo se atreve un hombre a decirle al Dios Todopoderoso que él, ese hombre miserable y mortal, hecho de polvo de la tierra, pecador, miserable, sucio, lleno de maldad, inmundo en su vida antigua, y cuando viene a venir a Jesús, ¿cómo se atreve a decirle, mira, yo te acepto a ti, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Dios de Dioses, yo te acepto a ti, yo te doy la oportunidad de que yo sea tu hijo, yo te acepto, por favor? En la Biblia jamás te vas a encontrar que el cristiano o la persona acepta a Jesús. Fíjate lo que te estoy diciendo, porque a lo mejor tú estás muy habituado a oírlo y quizás crees que esto de decir aceptar está en la Biblia. Te voy a dar una noticia. Ni siquiera aparece en todo el Nuevo Testamento la palabra aceptar cuando se habla de Jesús. No está. Cuando tú encuentres la palabra aceptar o ser acepto, te la vas a encontrar en el sentido de tu ofrenda es acepta, Dios te acepta tu ofrenda, algo de aceptar, algo físico, que no te será acepto, así. Y la única ocasión en donde sí te encuentras la palabra aceptar o ser acepto, la única, y que esté hablando de Jesús y las ovejas, o los que va a salvar, la única ocasión está en Efesios 1:6, que dice que Él, nuestro Señor y Dios Todopoderoso, es el que nos hace aceptos a nosotros en el amado Hijo. Él es el Dios de Dioses, Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el que puede decir te acepto o te desecho. Y tú eres un hombre pecador. ¿Cómo es que llegas a decirle te acepto? ¿Quién te crees? La Biblia dice, Él nos acepta a nosotros en su Hijo amado, ahí en Efesios. Es la única ocasión en que habla de aceptar y lo dice al revés de como se lo han inventado los nuevos cristianos de esta era, de que acepta a Jesús. No es cierto. Debiéramos decirle a la gente, dile a Jesús que te acepte. ¿Tú eres un pecador? Oh, sí, soy un pecador. ¿Te quieres salvar? Sí. Ah, ¿ya creíste en Jesús? ¿Te arrepientes? Sí. Bueno, arrepiéntete de corazón de todos tus pecados. Ten propósito de convertirte y de cambiar tu vida. Y dile a Jesús que te acepte como hijo y verás que sí te acepta. No nosotros a Él.